noches tengan todos, soy Alexandra Fuentes y hoy les estaré presentando todo lo que pasa detrás de la corona rumbo a la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2015. ¿Cuándo va a ser eso? El próximo jueves 9 de octubre a las 8 de la noche, pues por aquí, por Telemundo. Y comenzamos rápidamente con uno de los primeros retos para las Miss en este año, posar en bikini. Pero no fue en una pasarela, fue en el Parque de Bombas en medio de la Plaza Las Delicias en Ponce. Hasta los bomberos salieron. Vamos a ver cómo fue. Nos encontramos en el Parque de Bombas, en el shooting oficial de Miss Universe Puerto Rico 2015. Bueno, para este año es la primera vez que salimos de San Juan y estamos enfatizando lo que es Ponce. Estamos aquí directamente en el Parque de Bombas y el estilo que le estamos dando a las chicas, pues, es maximizando todos estos colores bien autóctonos y bien típicos de Ponce. Así que estamos exaltando de verdad que las bellezas de las chicas, bien naturales, bien frescas, bien juveniles, para que se vean ellas como tal. Pues en esta ocasión básicamente utilizamos los mismos materiales con los que nos identificamos, que son el acrílico en diversos colores. En este caso abunda mucho el rojo, el amarillo y el negro. Se ha convertido en una extensa línea de accesorios. Tiene un estilo alegre junto a un toque sofisticado. Nos inspiramos normalmente en lo que es la arquitectura, patrones indígenas, artes gráficas. Luego de pasar por esta nueva experiencia para nosotros, de diseñar para las chicas de Miss Universe, pues estamos bastante satisfechos y muy contentos por el resultado final. Bueno, para nosotros fue un verdadero honor trabajar con la organización de Miss Universe 2015. ¿Cómo llegamos a trabajar con ellos? Fue que ellas estaban buscando un look particular para este certamen, buscando colores que fueran brillantes, utilizando el escenario del Parque de Bombas de Ponce, que con esos colores rojo y negro, pues escogimos una paleta muy vibrante como es el amarillo, como es el blanco y el negro, utilizando bloques de color en las piezas. Entendemos que cada mujer, si con el bañador adecuado, se va a ver sofisticada, se va a ver estilizada como toda mujer desea, sentirse como toda, ¿verdad? Una Miss Universe. Hemos decidido utilizar cabellos abundantes, pues, porque nosotros como país de trópico, utilizamos el viento que hay en el Parque de Bombas de aquí de Ponce para crear un look más natural y movido. Estamos bien contentos de estar participando o siendo parte de la gran familia de Miss Universe Puerto Rico. Tres semestres, el tercer año como auspiciador principal en este concurso de belleza tan importante para el país. 3M les desea mucho éxito a todas las candidatas y estamos súper ansiosos y contentos de saber quién nos va a representar en el certamen de Miss Universe 2015. Trabajar con las candidatas, pues, es bien diferente con cada una, ¿verdad? Porque hay algunas que tienen un poquito más de experiencia que otras. Es un reto tanto para mí como lo es para ella y como para todo el equipo, manejar el calor, el tiempo, la gente, los curiosos. Cada día se aprende algo nuevo y las nenas lo disfrutan muchísimo, que eso es lo más importante también. Ajá, y esas figuritas, ¿cómo lo logran, ah? Sudando la gota gorda, como decimos nosotros. Veamos cómo es el entrenamiento físico de las nenas. Nos encontramos en LIT en Guaynabo, en lo que es el Bootcamp de Miss Puerto Rico Universe 2015. Estamos sumamente orgullosos de darle la bienvenida a las 52 candidatas de Miss Universe Puerto Rico como el gimnasio oficial. Lo que nos hace tan diferente es la experiencia. Tenemos más de 80 clases a la semana en dos salones que son las más grandes de todo Puerto Rico. La calidad de los instructores, buscamos solamente los mejores. Tenemos Master Instructors desde Booty Bar a Exco, Flexi Bar, Spinning, tantas diferentes opciones para los clientes. Incluimos en la membresía desde las 80 clases, todas las amenidades y las facilidades más preciosas de todo Puerto Rico. Hoy tenemos lo que llamamos un Fitness Day para todas las candidatas de Miss Universe, donde nos preocupamos no solo de la belleza física, sino de que aprendan un poquito más de por qué es importante hacer el ejercicio, entrenamiento funcional y las diferentes modalidades de ejercicio. Entrenamiento con el Flexibar para mejorar la espalda, que solamente lo tiene el Lift Fitness Club. Vas a tener también la clase de los Esco Trainers y específicamente Esco Latin Workout, exclusivo de Lift. Este tipo de entrenamiento es importante, número uno, porque desarrollas un estilo de postura correcto para ellas,
Número dos, pueden comer cuanto quieran, pero es comer adecuadamente. Tenemos una orientación completa con una nutricionista licenciada, que es Roxana Tosca, que ella le va a dar las diferentes alternativas de cómo comer. Recuerda que hacer ejercicio no es solamente estético, es cómo te sientes, es mejorar salud, presión arterial, etcétera, que eso es lo que hace la diferencia cuando hacemos el ejercicio. Óigame, no es fácil. Esto solo fue parte del entrenamiento de las Mises, porque la organización de Miss Universe Puerto Rico se encargó de prepararlas con unos talleres intensivos donde periodistas, diseñadores y expertos en distintas materias las pusieron al día en todo. Mira, hoy en el taller voy a estar presentando cómo ellas arreglarse rápido en una presentación, cómo verse bien en una presentación. Estuvimos hablando con nuestras candidatas acerca del cuidado de la piel para poder atender aquellas condiciones que mayormente le afectan a personas jóvenes y especialmente cuando se trata de la belleza. Compartí con cada una de las candidatas la necesidad de estar preparadas para una entrevista. Poder hablar a nivel social, cultural, de historia, no tan solo de nuestro país, sino también del exterior. El laboratorio de voz y proyección es bien importante. Es donde le creamos conciencia a las participantes de que no solamente es una voz bonita o no es una voz bien colocada, es una voz que complementa un cuerpo, que complementa esa belleza. Lo que estamos buscando es que las chicas salgan hoy de aquí con aquellos tips que son necesarios para hacer una buena entrevista. Hoy le estamos brindando a las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2015 las herramientas para que tengan el mejor de los desempeños durante la entrevista del jurado. Les voy a hablar de la importancia del buen decir y sobre todo les voy a hablar sobre la importancia de ser auténticas. El propósito de mi charla fue básicamente enseñarles a las candidatas a que sepan manejar la prensa, cómo responder, cómo atender a los periodistas. Darle a las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2015 las herramientas para poder enfrentarse a los medios de comunicación durante la entrevista. Los puntos que se tratan siempre de destacar y de hacer énfasis son el que las muchachas cuando se sienten a hacerles entrevista se sientan confiadas, se sientan cómodas. Vamos a estar presentando una propuesta de lo que Marcos Carrasana haría para la entrevista, como las vestiría para la entrevista, que es una parte importante del concurso. Entiendo que lo más importante es la silueta, que la va a hacer lucir mejor y la va a exaltar a ella como candidata. Vamos a estar hablando sobre el evening gown, el traje de noche, traje para los premios, y también vamos a estar hablando sobre el de la entrevista de jurado. Pues les voy a estar enseñando cómo vestirse de acuerdo a su figura, así es que vamos a estar presentando siluetas femeninas, identificar modelos que ellas puedan seguir, ya sea por diseñadores, ya sea por celebrities. Estamos presentando la innovación para este año 2014, que es el 7-Day Smooth Treatment de la línea de 3M. Es un producto que va dirigido a aportar queratina a tu cabello y que tu cabello luzca lacio, sedoso y saludable por 7 días. El propósito principal es poder con ellas trabajar lo que va a ser esa seguridad en el escenario, esa proyección de cada una de ellas. Oiga, eso está divino y nos faltaron los secretos de belleza para mantener esas melenas de reinas exactas. ¿Quieren saber cuáles fueron? Vamos a ver. CPRSM está presentando nuestra línea 7-Day Smooth System, que es una línea que va a aportar queratina a tu cabello y va a hacer que tu cabello luzca lacio, sedoso y saludable por 7 días. También estamos enseñando a nuestras candidatas a hacerse peinados en el cabello utilizando nuestros productos de estilo y también consejitos de belleza para que ellas luzcan sus cabellos espectaculares. El propósito principal para las candidatas es que aprendan a cómo arreglarse su cabello para actividades formales, de cóctel, de noche, etcétera, utilizando nuestros productos y que se puedan beneficiar de las innovaciones que tenemos para este año 2014. En 3M nos sentimos sumamente orgullosos de ser el auspiciador principal de Miss Universe Puerto Rico 2015, donde nuestras candidatas van a lucir unas cabelleras sedosas y saludables como solo 3M lo sabe hacer. Se trabaja fuerte, pero ¿sabe qué? También se disfruta mucho porque las chicas se fueron hasta de shopping. Vamos a ver cómo les fue. Durante los talleres de preparación, Sears nos dio la sorpresa y nos regaló estas gift cards para irnos de shopping free con las chicas, así que acompáñanos.
Estamos aquí en Sears de Plaza Las Américas disfrutando del shopping spree que nos regaló el presidente de Sears, todas las chicas de Miss Universe Puerto Rico. Estuve caminando pues, ¿verdad?, por lo que es los alrededores de la tienda. Llegué primeramente al departamento de cosméticos y fragancias, ya que pues iba directamente a comprar mi corrector, que era lo que más necesitaba. Bueno, como mujer al fin, todos saben que nosotros recorremos todas las tiendas y así comenzamos. Comenzamos por el departamento de perfumes, de maquillaje. Allí estuvimos probándonos un poquito acerca. Ellos nos explicaron. Fuimos a ver los trajes de baño, fuimos a ver ropa y finalmente terminé comprando unos tenis que necesitaba para el bootcamp. Están probando máscara, ya chicas que compraron, vi a una de las candidatas que se compró un par de tenis que van a estar utilizando para el bootcamp el viernes. Vi unas chicas en los probadores. Ahora mismo yo tengo varias piezas aquí que me voy a probar en los probadores y unas pantallitas que me gustaron. Y siguiendo disfrutando con las chicas buscando qué comprar y qué disfrutar. Recorrí también lo que fue la sección de calzado, pero terminé entonces con mi corrector y terminé entonces comprando en el departamento de cosméticos. Y la experiencia fue muy buena, de verdad que me encantó. La están pasando bien, ¿verdad? Sí, yo sé que sí. Pues tranquila, porque en breve continuamos con más de La Corona. Y aquí los dejo con el primer grupo de candidatas de Miss Universe Puerto Rico, luciendo la moda de Sears. Carol Ayala Arroyo, 19 años, estudiante de Administración de Empresas, Miss Adjunta. Lourdes Villarrubia Varela, 21 años, estudiante de Biología, Miss Aguada. Natalie Marrero, 19 años, estudiante de Trabajo Social, Miss Aguadilla. Nivia Liz Pérez, 21 años, asistente dental, Aguas Buenas. Andrea Mercado Egipciaco, 18 años, estudiante, Miss Añasco. Perla del Mar Matos, 19 años, estudiante de Industrias Pecuarias, Arecibo. Janelis Urbistondo, 22 años, estudiante de Administración de Empresas, Barceloneta. Valeria Torres, 22 años, estudio de Educación Especial, Miss Bayamón. Paola Andrea González, 19 años, estudiante, Cabo Rojo. Yosmari Soto, 19 años, estudiante de Comunicaciones, Miss Caguas. Lorena Segarra, 19 años, estudiante de Biología, Miss Camuy. Suania Vélez Castro, 19 años, estudiante de Ingeniería, Miss Cataño. Fernando Cruz Studio, fotógrafo oficial de Miss Universe Puerto Rico 2015. Mare Chía, traje de baño de la revista oficial de Miss Universe Puerto Rico 2015. Disfruta del especial Detrás de la Corona de Miss Universe Puerto Rico y a lo largo de este programa te vas a enterar de cómo se han preparado las reinas rumbo a la noche final. Uno de los eventos más comentados, y ustedes lo saben, este año fue el de los trajes típicos. Y es que hubo hasta una que aterrizó en avioneta sobre el escenario del Para Creer. Básicamente lo que estamos buscando como parte de jurado en este evento de traje típico es la originalidad y cómo se interpretan los elementos alusivos de cada pueblo. La utilización de materiales novedosos y cómo estos materiales cobran vida en estos atuendos que vamos a ver más adelante. Vaya, mi nombre es La Marruca y estamos aquí buscando creatividad por tu madre. Queremos una chica que sea creativa, que sea original y que esa belleza interna la transmita con este vestuario. Este año lo que estoy buscando siempre, lo que estoy buscando en años anteriores, que la descripción vaya con el concepto, cómo fue confeccionado, la tela que utilizan, los materiales. Eso es lo que más me fijo en esa confección, que sea perfecta junto con la descripción del mismo. Pues como bien saben, Gurabo es un pueblo bien conocido por las escaleras, ¿no?, y las casas que en ella están bien coloridas. Así que el vestido es un vestido cóctel confeccionado en tela camba. Bueno, a mí me tocó diseñar este año el traje de mis mocas,
Estuve confeccionándolo inspirado en lo que es la flor de moca, que es una flor bien típica de su pueblo, la cual determinó que terminaran nombrando el pueblo de esa manera. Tiene un poquito de todo, porque como pueden ver, pues tengo el escudo. El escudo eran esas armas que utilizaban los indios para defenderse. Los colores que pueden ver que se distinguen son el azul y el dorado, que se encuentra en el escudo y en la bandera también. Mi traje está inspirado en la piña cabezona de Lajas. Fue diseñado por Raymond Rodríguez, Diana Rosado y Waldemar Ramos. Bueno, pues ya que yo represento el pueblo de Guaynabo, nos quisimos inspirar en el Museo de Transportación. Para, ¿verdad?, hacer alusión a este museo, pues nos inspiramos en una avioneta que está en exhibición. Hicimos una réplica casi tamaño real. Mi traje típico es el jinete marino. Representa el caballo de mar, que es una especie que habita en las aguas doradeñas. Y además es el símbolo de Dorado. Es una combinación y un buen balance de ser creativo, de ser original, de tener una buena confección y de que a la hora de estar en un escenario luzca quien lo está llevando puesto y a la misma vez sea justo con lo que representa cada una de su pueblo. Allí hubo de todo. Las chicas están creativas. Y es que la nueva Miss Universe Puerto Rico tiene que impresionar al jurado, no solamente con el traje típico, sino también en una entrevista personal donde apenas tiene 5 minutitos para convencerlos de que ella debe ser la nueva reina. Y es que ser Miss Universe Puerto Rico es un trabajo, bueno, claro, está muy glamoroso, pero es un trabajo. Bueno, mi preparación para la entrevista de jurado esta mañana comenzó desde tempranito, ya a las 5 de la mañana estábamos en pie, bregando con el maquillaje, el pelo, el outfit. Me siento bien contenta, no les puedo negar que estoy un poco ansiosa y nerviosa, pero sé que con el favor de Dios todo me va a salir muy bien. Quería venir cómoda, quería venir como yo soy. Yo siempre he sido como que un poquito tomboy, siempre he tenido ese look andrógeno. Tengo muchas emociones encontradas, me siento, no sabes ni cómo explicarlo, me siento con mucha energía, a la misma vez no. Antes de la entrevista me sentía un poquito nerviosa y ansiosa, pero una vez que estuve adentro del salón frente a los jurados, me sentí cómoda conmigo misma, ya que las preguntas eran sobre mí. Yo siempre he dicho que la belleza no se divorcia de la inteligencia, así que el intelecto es algo que se tuvo que trabajar bastante. Y no trabajarlo, sino simplemente tener más conocimientos para que así puedan ver un buen papel de uno y también nuestros datos personales. Yo creo que la sustancia como tal ya uno la tiene, la trae de antemano antes del concurso, pero quizás la técnica de cómo contestar, pues uno puede perfeccionarla y mejorarla cada día con práctica. Esos 5 minutos de entrevista, siendo sincera, pensé que no me iban a dar tiempo para poder demostrarle a ellos quién es en realidad esta candidata, las Marías, a que estaba representando y cuáles eran mis sueños. Pero gracias a Dios me dio tiempo y espero que me haya ido súper bien, de verdad. Me encantan las entrevistas con el jurado, es una oportunidad que tengo para que todos puedan conocer un poquito más de mí y yo te diría que fue una experiencia bien positiva, me la gocé, me la disfruté, hice reír al jurado y sé que me fue muy bien. Esa es una de las pruebas más complicadas. Pero bueno, el Mall Tour fue una serie de eventos en los principales centros comerciales del país entre los meses de mayo y agosto, donde además de conocer a las candidatas, el público y los medios tuvieron la oportunidad de verlas en competencia. Se le dio espacio a la moda, a la belleza, a la salud y hasta el baile. Vamos a verlo. El Mall Tour es una celebración de la belleza donde hemos estado visitando distintos centros comerciales de Puerto Rico para que nuestro público conozca a las 48 verdades, estas preciosuras, chicas que han aceptado el reto para convertirse en la próxima Miss Universe Puerto Rico 2015. Las chicas han pasado por un proceso un poco arduo en el cual se han estado preparando en lo que es la tonificación de su cuerpo, lo que ha sido talleres de pasarela, talleres de dicción. Durante todos los Mall Tour tuvimos diferentes competencias como la de la Mini Me, la Fashionista Steel, la Miss Fitness, contamos con diferentes desfiles de Baker, tuvimos la competencia de Bailando con Salsa Goya, el reto 13 meses, el cabello más hermoso. La experiencia de los Mall Tour ha sido una muy grata, donde pudimos viajar a través de la isla. He tenido la oportunidad de ir a todos los Mall Tour, una experiencia bien bonita, donde he visto todas las participando, dando todo su potencial. Sí, la experiencia ha sido tremenda. A medida que he ido viendo los distintos Mall Tours, he visto cómo las muchachas han ido creciendo. Es la primera exposición que tienen para poder enfrentarse a lo que es un jurado, a lo que es el público, a tener que desfilar, hablar, contestar preguntas. Yo entiendo que el Mall Tour ayuda a las candidatas para ellas exponerse con el público, les
las va fogueando para que ellas puedan ver lo que va a ser la noche final. Y creo que es una experiencia súper para las chicas porque ellas prácticamente no están adiestradas en esto que están haciendo y eso les ayuda un montón para que vayan adquiriendo experiencia y se vayan acostumbrando a lo que va a ser el concurso final. Los More Tours para mí han sido una serie de talleres educativos en donde he tenido la oportunidad de conocer cómo me veo frente a cámara, y que las personas conozcan también un poco de mí y, bien importante, ir mejorando las pasarelas para cuando llegue esa gran noche final, deslumbrar la pasarela. Hay una identificación también de lo que es el pueblo, las personas la reconocen, la siguen, la apoyan, así que lo beneficia muchísimo. Esto de los Mall Tours hace una candidata mucho más competitiva también para en vías de la preparación de convertirse en la próxima reina de Puerto Rico. Y como dicen que Ponce es Ponce, usted lo sabe, se están preparando para recibir 46 concursantes este año como ciudad anfitriona. Una que no puede faltar es la alcaldesa María Eloísa Meléndez Altieri, mejor conocida como Mayita. Ella nos habla sobre la Perla del Sur. A esta ciudad ponceña, la Perla del Sur, lo que la caracteriza es su gente. Es importante su costumbre, es importante su historia, es importante su arquitectura y todo lo que el ponceño puede dar, como siempre recibiendo las manos abiertas a todo el que nos visita. El Parque de Bombas es el segundo ícono más importante turístico en todo Puerto Rico. Tiene los colores rojo y negro, que son los típicos de nuestra historia, de los colores de Ponce. La historia de Ponce, podemos hablar de las cosas características, la quenepa en este tiempo. En este tiempo de meses de verano hasta octubre, el saborear una quenepa. Número dos, tienen los museos. Tenemos un sinnúmero de museos de la historia, museo de la música. Tenemos el Museo de Arte de Ponce, que es uno de los más grandes en toda América Latina. Tenemos áreas cafetaleras, haciendas cafetaleras, que dan la historia de cómo se cultiva el café. Tenemos el parque urbano. Tenemos un sinnúmero de otros atractivos, como la historia arquitectónica de la ciudad, la parte moderna y lo que es la parte antigua, que es importante. Historia de música, historia de arquitectura, la historia de masacres que se llevaron a cabo también aquí a principios del siglo XX y que ciertamente probó que la gallardía de los ponceños es lo que tienen. Se celebran actividades como el carnaval, ininterrumpido por sobre 154 años. A la misma vez las fiestas patronales que se celebran durante las mañanitas, la fecha de las mañanitas, que es la Virgen de la Guadalupe, en el mismo centro urbano. Todas las ofertas disponibles, hoteleras increíbles, gastronómica, historia y a la misma vez disfrute con nuestra gente para apoyar a todo el resto del pueblo. Ponce le da la bienvenida como ciudad señorial, la Perla del Sur, a todas estas jóvenes bellas en el concurso más importante de la belleza puertorriqueña, Miss Universe Puerto Rico. Bienvenidas a esta tu ciudad, Ponce, Ponce y de los que nos visitan. Y si algo sabe Mayita es ser buena anfitriona, así que vamos a gozar muchísimo por allá. La pregunta obligada, ¿ya usted tiene a su candidata favorita? Aquí seguimos conociendo a las chicas de Miss Universe Puerto Rico 2015. Nicole Maricolón, 21 años, estudiante de Relaciones Públicas, Miss Calley. Yara Cid Borrero, 22 años, cantante, Miss Sidra. María Elis Rodríguez, 17 años, estudiante, Cuamo. Wally Rosa, 25 años, ingeniero electricista, Corozal. Raiza Rivera, 24 años, recaudadora Miss Dorado. Paulina Palerm, 20 años, estudiante de biología, Guánica. Cindy Berríos Orengo, 22 años, contable Miss Guayanilla. Catalina Morales, 23 años, estudiante de derecho, Guaynabo. Giovanna Raquel López, 23 años, estudiante, Miss Gurabo. Keidelin Morales, 18 años, estudiante de enfermería, Miss Hormigueros. Stephanie Cruz, 19 años, estudiante de Relaciones Públicas, Miss Humacao.
Nachalí Rodríguez, 19 años, estudiante Isabela. Accede a missuniversepuertorico.com y entra al universo de Miss Puerto Rico. No se retiren, que ya volvemos con más de lo que pasa detrás de la corona. Llegaron los modelos exclusivos de calzado de Miss Puerto Rico a Bakers, calzado oficial de Miss Universe Puerto Rico 2015. El Trump International en Cocoa Beach, lugar perfecto para cualquier celebración. Qué bueno que continúas ahí, es que estamos de regreso al especial detrás de la corona de Miss Universe Puerto Rico. Falta poquito para saber quién va a ser la nueva reina de Puerto Rico cuando este jueves 9 de octubre será la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2015, pero ya la competencia comenzó. Y es que en días recientes se llevó a cabo la evaluación preliminar donde las reinas se tuvieron que lucir sobre esa pasarela para lograr una posición entre las semifinalistas del certamen. Vamos a ver cómo les fue a las chicas. Esta noche pues nos encontramos en la preliminar, que es una noche demasiado importante, entiendo yo. Es la noche donde se ve ese producto final de las chicas, ese producto por el cual ellas han pasado, ¿no?, en el proceso. Hemos visto a las chicas desde el momento en que se inscribieron por las regiones hasta hoy, que es la preliminar, como hemos visto cómo ellas han crecido, o sea, han evolucionado, han cambiado su físico y también mentalmente. Hemos visto un crecimiento también espiritual, emocional, bueno, en todas las facetas. Las chicas han estado muy dispuestas, han sido excelentes dentro de todo el proceso, han puesto mucho de su parte, así que yo estoy muy contenta por mis candidatas, muy contenta por las candidatas de la región sur y sé que darán mucho de qué hablar. Fue una travesía y todas tuvieron clase, la pasamos súper chévere, pero cuando llegaron al Miss Puerto Rico, que se topan con la realidad, pues fue un poquito impactante para muchas de ellas, así que tuvimos que trabajar más la seguridad, otra vez volver a trabajar la autoestima. Yo no estaba nerviosa, yo estaba súper tranquila hasta que yo entré por esa puerta para adentro, que es que yo veo la producción, estamos aquí, tomamos los zapatos, vamos a hacer esto, empezamos a ensayar, es como que... Bueno, el proceso de preparación ha sido uno bien arduo, puedo decir, ha conllevado mucho ejercicio, ha conllevado dieta, ha conllevado preparación intelectual. Ir a prácticas de pasarela, ir a todos los eventos, estar lista todo el tiempo, verse bien, comer bien, dormir bien, es un proceso bien largo, pero vale la pena. Mucha tensión ahora que estamos en los últimos días, pero ha sido un proceso, un momento muy lindo y me lo he disfrutado, que ha sido lo más importante. Bueno, desde el certamen regional íbamos reforzando con talleres todo lo que es su preparación, su entrevista de jurado, su pasarela, y hoy día pues las veo bastante completas. Espero que la corona se venga para acá, para el área suroeste, así que vamos a ver ese 9 de octubre. Esta noche pudimos ver muchas niñas con muchos anhelos, muy decididas, con mucha fortaleza y definitivamente muchas reinas aquí en esta noche de hoy. Vimos una competencia sumamente cerrada donde candidatas como Salinas, Guaynabo, Calley, Humacao, Caguas se destacaron tanto en los renglones de traje de baño por sus cuerpos tonificados, su pasarela, en los vestidos de gala se lucieron. De verdad que va a estar bien reñida la competencia este año. Las niñas de Princesas Puerto Rico fueron otras que se robaron el show. Y es que estas chiquitas entre las edades de 4 a 8 años han acompañado a las Misses durante diferentes actividades. Y no solo eso, van a participar de la gran noche final el 9 de octubre. Pero ellas también tuvieron su momento en la competencia preliminar y se votaron. Que mi hija participe en el certamen de Princesas Puerto Rico y representando el valor respeto ha sido una experiencia maravillosa, ya que ella ha podido hacer lo que le gusta. Desde pequeña siempre ha querido ser reina de belleza y el cumplirle uno de sus sueños ha sido bastante bueno para nosotros. Yo represento el valor respeto porque es la base para tener un mundo mejor. Debemos tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros. Lo más que me ha gustado de estos talleres es que han tenido una gran amistad entre todas las niñas. No es como un concurso que tú ves que hay como que riña entre las demás candidatas, no. Aquí todas las princesas han sido tratadas igual y es lo más que me gusta. No sé si sabían que ambas usan el mismo vestido, ambas usan... O sea, que realmente aquí es todas por igual y eso es bien importante en un concurso. Yo me siento muy bien y muy agradecida que estar aquí y me siento muy bien, gracias a todos por apoyarme y pues ha sido una experiencia muy grande para mí.
Pues el significado de que mi niña participe en este certamen de Princesa Puerto Rico, la ayuda a ella al desenvolvimiento con las niñas, más experiencia. Ella pues casi no ha tenido oportunidad de estar en modelaje y toda la cosa, solamente en baile, es algo diferente. Y ella pues se lo está gozando mucho. Yo escogí Princesa Igualdad porque nos permite tener las mismas oportunidades y derechos para vivir en armonía. Y además, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Lo más que me gusta de este certamen es compartir con otras princesas y me gusta también modelar. Ay, Dios mío, todas unas princesas esas chicas. Pero ahora seguimos conociendo a las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2015. Estas concursantes lo tienen todo para ganar, pero solamente una se llevará la corona. Leira González, 23 años, estudiante de ciencias, Juana Díaz. Lishne Torres, 21 años, estudiante de contabilidad, Miss Juncos. Itzaira Vélez, 23 años, estudiante de psicología, Lajas. Melanie Rivera, 22 años, mediadora de conflictos, Lares. Novira Ida Infante, 24 años, estudiante, Las Marías. Valeria Rivera, 25 años, estudiante de psicología, Las Piedras. Ninochka Gabrielini, 22 años, estudiante de biología, Miss Maricao. Alina Roman Ubers, 19 años, estudiante, Mayagüez. Anaira González Hernández, 20 años, estudiante de ingeniería, Miss Moca. Mareri Santos, 27 años, asistente administrativa, Miss Peñuelas. Frances Cintrón, 19 años, estudiante de biología, Ponce. Detrás de la corona continúa en breve, así que no se vaya y siga apuntando. Stay with me. Desire Lauri, Centro de Refinamiento y Modelaje, Centro de Preparación Oficial de Miss Universe Puerto Rico. Recientemente las candidatas participaron de un evento muy especial, celebrado por tercer año consecutivo por la organización de Miss Universe Puerto Rico a beneficio de Hogar Cuna San Cristóbal. Ellas se pusieron sus shorts, sus camisas de hacer ejercicios y gorrita. Vamos a ver, ¿habrán corrido? Nos encontramos en Río Grande, en el 5K de Miss Universe Puerto Rico 2015, a beneficio del Hogar Cuna San Cristóbal. Aquí vamos a ver a todas las chicas correr, a ver cómo está toda esa condición física. Estamos listas y muy contentos por estar aquí, así que adjuntas presente. Bueno, pues hoy estamos muy contentos de estar aquí otra vez con Desiree Lowry y su Miss Universe. En el 5K, que hace anualmente y los últimos años nos los han dedicado a nosotros del Hogar Cuna San Cristóbal. Son niños maltratados que necesitan los recursos económicos para seguirse desarrollando como nosotros lo hemos podido hacer. Este es el tercer año que el 5K es dedicado al Hogar Cuna San Cristóbal, así que definitivamente esto es una gran aportación para mejorar la calidad de vida de la niñez. Nos dimos la oportunidad de cooperar con el Hogar Cuna San Cristóbal. Y pues ya finalizamos el 5K y estoy bien cansada, exhausta. Fue un reto, o sea, es un 5K, así que lo importante es no quitarse, es persistir, llegar a la meta, apoyar la causa del Hogar Cuna San Cristóbal. Estar aquí hoy me hace sentir muy contenta y emocionada, ya que el dinero que se recaude en dicho evento va a ser para esta noble causa. Soy Miss Aguada y acabo de llegar segundo lugar en el 5K de Miss Universe Puerto Rico 2015. Pero llegué, lo hice, segundo lugar. Y para mí es un logro muy importante haber ganado el 5K en el Trump International Golf.
en Hogar Cuna San Cristóbal están felices y me dicen que los tiempos de las chicas buenísimos, así que están de lo más atléticas. Una de las actividades más interesantes que tuvieron las candidatas fue la visita a la fábrica de Goya. Allí tuvieron la oportunidad de conocer el proceso completo de elaboración de algunos de los alimentos favoritos. A mí me encantan las habichuelas. Hemos estado auspiciando este evento por ya varios años. Creemos mucho en este evento. Creemos en las mujeres de Puerto Rico, que son consumidoras también de productos Goya. Y en el día de hoy, pues quisimos invitarlas que vinieran aquí a Goya, conocieran un poco qué es Goya, qué son los productos, cómo se hacen, por qué decimos que tenemos la calidad que nosotros tenemos en los productos. Y aprovechamos también pues, para darle una conferencia, tanto de nutrición como de motivación. Pues hoy estuve hablándoles un poco sobre lo que es la motivación, el empoderamiento, sobre lo que es seguir hacia adelante, no importa qué. Fue un placer compartir con ellas y espero que salgan de aquí empoderadas a luchar por esa corona. Y estuve precisamente diciéndoles a ellas lo importante que es la nutrición, lo importante que es no solamente concentrarnos en hacer ejercicio o comer saludable, pero otras cositas como el ser positivos, el vencer al enemigo número uno que somos nosotros mismos a veces y el cómo ellas pueden aplicar unos pequeños tips a su diario vivir para que ellas puedan tener una vida más saludable y más feliz. Me encantó, fue un tour muy interesante. Vimos desde cómo se producía la salsa Goya, que nos creó un hambre en todas. Y vimos que en Puerto Rico, una isla tan pequeña, produce algo mundialmente. Y me siento muy feliz de todo lo que ocurrió durante esta visita, de haber compartido con mis compañeras, con diferentes personas. Y le agradezco a Goya por haber hecho esta visita muy grata. Bueno, obviamente quiero invitarles a que sigan consumiendo. Le doy gracias a todo el pueblo de Puerto Rico, a todos los consumidores que por 7 años consecutivos nos han hecho la marca número uno. Si es Goya, tiene que ser bueno. Las candidatas están felices y es que hoy hicieron check-in en el Hotel Meliá de Ponce, hotel que será su casa durante los próximos días. Es el hotel más antiguo de Puerto Rico, se han hospedado gobernadores, artistas y ahora reinas de belleza. Conozcamos un poco más sobre este hotel único en Puerto Rico. Estamos bien entusiasmados porque estamos siendo sede de un evento importante en Puerto Rico y de la evolución del evento de cara al evento grande que se va a celebrar en el Complejo Ferial de Puerto Rico. El Hotel Meliá es el hotel más antiguo de Puerto Rico, tiene 120 años de historia. O sea, hablar de un hotel que ha trascendido los 100 años, un hotel que cruza generaciones. Y de eso se trata la ciudad, de eso se trata la historia de la ciudad de Ponce y de esta edificación que cruza tres épocas importantes, 1915, 1940 y 1960. Nos sentimos bien orgullosos de que esto se esté dando en la ciudad, que la gente pueda disfrutar del ecosistema que hay aquí urbano, que es más que un hotel, ¿verdad?, las afueras de una ciudad, un hotel en el mismo corazón de la ciudad de Ponce, frente al histórico Parque de Bomba y la Plaza Las Delicias. Y yo creo que hay una oportunidad tremenda para que la gente disfrute de otra manera de ver la ciudad y de otro tipo de forma de integrarse a lo que es el urbanismo de la ciudad. El hotel es un hotel de 73 habitaciones, un hotel que estamos en un proceso de transformarlo para convertirlo en un hotel boutique de importancia en Puerto Rico y un hotel que queremos que siga evolucionando a convertirse en un hotel de relevancia internacional, que es parte de por qué hacemos este partnership con Miss Universe, que tiene un eco y tiene un aura, ¿verdad?, de relevancia que cruza nuestros horizontes y nuestros perímetros aquí en Puerto Rico. Y eso es lo que nosotros buscamos. Literalmente vender nuestra historia, literalmente posicionar lo que es nuestro legado más allá del contexto de Puerto Rico y que la gente descubra a través del hotel la magia de lo que es estos 120 años de historia que hay en Puerto Rico y ahí es la historia del hotel. Que nos dan ganas de irse un ratito para allá y quedarse en el hotel. Ay, a mí, muchísimas. Pero ahora continuamos conociendo a las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2015. Pamela Ruiz Babilonia, 23 años, estudiante de ciencias, Rincón. Wilmary Monción Román, 23 años, estudiante de investigación criminal, Salinas. Paola Campos, 19 años, estudiante de biología, San Germán. Hayley Mar Rosario, 17 años, estudiante de comunicaciones, Miss San Juan. Mirelis Mercado, 19 años, estudiante de enfermería, Miss San Sebastián.
Yailin Santiago Martínez, 20 años, estudiante de Biomédica Santa Isabel. Carla Sofía Rodríguez Rivera, 21 años, estudiante y empresaria, Miss Toalta. Brenda Paola Hernández, 19 años, estudiante de comunicaciones, Miss Utuado. Yuleymi Rentas Bermúdez, 17 años, estudiante, Villalba. Dinora Ruiz Arroyo, 24 años, estudiante de periodismo, Yabucoa. Elinés Rodríguez, 19 años, cantante, Miss Yauco. Cada vez se le complica más la selección, ¿verdad? Bueno, así de difícil será. Quédese ahí que continuamos con el especial Detrás de la Corona por Telemundo. Gracias al Meliá Century en el corazón de la zona histórica de Ponce. Hotel oficial de Miss Universe Puerto Rico 2015. Complejo Ferial de Puerto Rico, lugar sede de Miss Universe Puerto Rico 2015. Delta Airlines, línea aérea oficial de Miss Universe Puerto Rico 2015. Continuamos disfrutando de este especial Detrás de la Corona de Miss Universe Puerto Rico y el próximo mes de enero, Gabriela Berrío, nuestra actual soberana, nos representará en Miami en el certamen Miss Universo Internacional. Y aquí nos cuenta un poco sobre sus experiencias como Miss Universe Puerto Rico. Un año atrás, durante la preliminar, me sentía muy ansiosa, muy nerviosa, pero siempre confiando en Dios que lo iba a hacer espectacular porque era mi sueño y por eso es que estaba compitiendo para Miss Universe Puerto Rico. El proceso de preparación para la candidata, para mí o cualquier candidata hacia Miss Universe Puerto Rico es bien ardua, es intensa, se hacen muchos sacrificios, pero al final valen la pena porque puedes demostrar que todo lo aprendido lo puedes transmitir hacia el jurado para saber que eres la ganadora en esa noche. Cuando recuerdo la noche final de Miss Universe Puerto Rico, es bien emocionante. Estaba con la adrenalina al máximo, lista para salir al gran opening de Miss Universe Puerto Rico, pero también los nervios me atacaron ya cuando estaban nombrando a las finalistas, a las semifinalistas. Y yo entiendo que es una mezcla de sentimientos que allá al final tú puedes decir, wow, lo logré, estoy aquí y ahora dale el máximo. Un año después de la gran preliminar que estuve siendo candidata a Miss Universe Puerto Rico, me siento muy satisfecha, me siento bien preparada. Le puedo dar consejo a las candidatas que sean ellas mismas, que demuestren todo lo aprendido, que estén relajadas, tranquilas, porque es el momento de mostrar esa serenidad y ese trabajo tan arduo que han hecho durante todo el proceso de Miss Universe Puerto Rico ahora es un paso más. Y lo más importante es que en la noche final pueden clasificar en las 16 semifinalistas. El éxito del mundo para Gabriela, que está hermosa. Y durante este especial hemos conocido gran parte de las actividades y de la preparación de nuestra reina rumbo a Miss Universe Puerto Rico 2015 a celebrarse. Eso es ya, el próximo jueves 9 de octubre a las 8 de la noche en vivo por Telemundo. Y aunque ya las Misses han trabajado mucho, nada compara con lo que le espera a la que deba prepararse como Miss Universe Puerto Rico. Estos premios seguramente le ayudarán a triunfar. Vamos a verlos. Entrenamiento en dicción y cómo hablar en público, pasarela, proyección, gracias sociales y entrevistas en el Desiree Lauri Centro de Refinamiento y Modelaje. Clases de baile en Danzare & Company. Sesión fotográfica y portafolio cortesía de Fernando Cruz Studios. Entrenamiento por un año con Jackie Rodríguez. Membresía por un año en Live. Odontología cosmética con el Dr. Melvin Hernández. Servicios de cirugía estética con el Dr. Sandy González. Tratamientos estéticos en Novaderm con el Dr. Luis Ortiz Espinosa. Tratamientos de ortodoncia con el Dr. Mario Polo. Clases de idioma en Pan American Languages. Servicios del San Jorge Hospital Surgery and Reconstructive Center. Y servicios de Bloom Salón valorados en $20,000. Apartamento, carro, viajes, dinero, días de compra. La nueva reina va a gozar de unos premios increíbles. Salario mensual como Miss Universe Puerto Rico, para que maneje con estilo el nuevo Jeep Cherokee durante su año de reinado. Comidas en Ponderosa,
un shopping spree en Plaza Las Américas con $5,000 en Plaza Gift Cards, $1,000 para compras en Walgreens, $1,000 en compras cortesía de Sears. ¿Somos mucho más? Productos 3M, calzado de Bakers, $5,000 en joyería de Letrán Joyeros, ajuar de diseñadores durante su año de reinado, $2,000 en equipaje digno de una reina cortesía de Toto, estadía de 2 noches en el Hotel Meliá Century, viaje a Miami para realizar la portada de la revista Vanidades, portada de la revista Caras, editorial Televisa, crucero de 7 noches a bordo del Adventure of the Seas, zarpando desde San Juan por las Islas del Caribe, cortesía de Royal Caribbean International y A&A Tours. Y viaje al país sede de Miss Universo, cortesía de Delta. Este jueves 9 de octubre, Miss Universe Puerto Rico 2015 en vivo desde el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce. Además de ser el escenario máximo de la belleza, contará con unos grandes artistas invitados. Todo un espectáculo. El príncipe de la salsa y ganador de un Latin Grammy en el 2012, Luis Enrique, engalanará el escenario de Miss Universe Puerto Rico 2015 con el estreno de su tema Noche de Copas. Además, la energía y ritmo contagioso del dúo Chino y Nacho. Alexis y Fido con su nuevo tema Imagínate. Y un gran rumbón para el número de apertura con Andy Montañez y La Plena de Esencia. Mi madre, si esto es un rumbón con belleza, la vamos a pasar divino. Muchísimas gracias por haberme acompañado y será hasta este jueves 9 de octubre donde estaré junto a mi pana Raymond Arrieta en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, en vivo desde las 8 de la noche por Telemundo. No te puedes perder esta gran celebración de la belleza puertorriqueña, Miss Universe Puerto Rico 2015. Te espero y muy buenas noches.